Muy buenas tardes a todos. Apenas estoy terminando de varias reuniones que tuve ahorita con gabinete. Aprovecho la oportunidad. No había leído todo lo que se ha estado publicando, pero sí compartirles varias acciones que van a empezar a suceder. Definitivamente el uso del cubrebocas deberá de ser obligatorio y habremos de estar saliendo a una campaña también a dar información, porque mucha gente, independientemente del tema económico, si tiene para comprar o no comprar cubrebocas, que además nosotros vamos a estar haciendo en una primera, mandamos comprar bastantes cubrebocas y las vamos a estar regalando en lugares, obviamente, de sectores vulnerables. Al resto de la población, los que tienen posibilidades, compren y utilicen el cubrebocas. Está demostrado que en los países donde tuvieron una disciplina y un hábito de utilizar el cubrebocas, como Singapur, Taiwán, Japón, obviamente la curva no creció del número de infectados. Entonces, en ese sentido, lo comparto y vamos a poder también darle información para que la gente sepa cuántas veces puede utilizar el cubrebocas. Habrá cubrebocas que sí se pueden utilizar recurrentemente, hay otros que se pueden lavar y hay otros que son desechables, que nada más los puedes utilizar 24 horas y los tienes que tirar. Y seguir haciendo la promoción para que apoyemos a nuestro comercio, no lo abandonemos. Si bien es cierto, no podemos ir a los restaurantes, sí pasar, comprar comida para llevar. Y la indicación vuelve a ser la misma, no salir de la casa. Quedarse en la casa, vienen días muy, muy complicados. Quiero compartir también de que vamos a reforzar las entradas. Estoy pidiendo que en los puentes internacionales, en el puente, sobre todo en los puente 2, se redoble los esfuerzos para estar revisando a cada persona que vaya a ingresar al país. Nada más que ahí es más complicado porque no es solamente una jurisdicción local, es un tema federal, pero ya lo estoy viendo con SEDENA para solicitar el apoyo de aduana y además son recintos fiscales, entonces lo complica más. Pero vamos a redoblar los esfuerzos ahí en los puentes para los ingresos de la gente que viene de Laredo, Texas.